Dicen que cuando estás a punto de morir, toda tu vida pasa delante de tus ojos. En algunas zonas del mundo, la vida de los niños termina demasiado pronto. Casi 30.000 niños menores de 5 años mueren cada día por causa de la pobreza, la enfermedad y el hambre. Manos Unidas, gracias por colaborar. El sevillano Miguel Ángel Oviedo Rodríguez se proclamó campeón del 34º Open Chipiona de ajedrez que se clausuró con éxito el pasado domingo a mediodía. La organización quedó muy contenta con el torneo en general, con la participación y quiso resaltar del campeón Miguel Ángel que se trata de un hombre que ha conseguido todo a base de esfuerzo y que ha dado muchísimo a este torneo. La competición estuvo muy igualada y el primer puesto se decantó del lado de Miguel Ángel por un escaso margen frente al segundo de Daniel Martín Macías. El primer clasificado de Chipiona y campeón local fue José Luis Gutiérrez Molina. En la categoría DGA fue campeón José Antonio Izquierdo García. En juveniles, David González Muñoz. En menor de 2.000, Fernando Limón Carrillo. En menor de 1.800, Fada Pablo Ruiz Corbacho. En veteranos, Juan Manuel González Blázquez y en femenino, la extremeña Ana Serrano Leiva. También recibieron su medalla los escolares sub-12, Aitor Vascones Soto, Álvaro Cuerda del Valle, Pablo Barragán Arriaza, Anabel Sobrino Vargas, Juan Manuel Sobrino Vargas y Eduardo Baena Vargas. El grado de calidad del torneo fue muy alto y sorprendente, pues fue la primera vez en 11 años de porras en los que nadie consiguió adivinar el ganador por adelantado. La ceremonia de clausura estuvo presidida por el alcalde Antonio Peña y el concejal delegado de deportes Agustín Lorenzo. Hay que destacar también la aportación que se realizó a la Asociación Chipionera de Discapacitados, ACHIDI, que estuvo representada en el torneo y que recibió un premio en honor a su labor. Por tanto, mi felicitación a todos ustedes, mi agradecimiento al Hotel Sur Antonio, a la familia Antonio, mi agradecimiento al club de, ya no voy a decir de tenis, voy a decir de ajedrez, al club de ajedrez, mi agradecimiento a todos ustedes por vuestra participación, animaros para que este evento siga produciéndose y de cara al año que viene os aseguro que el Ayuntamiento de Chipiona va a estar presente y va a estar presente seguro con más colaboración, si cabe, que la que estamos teniendo. Tengo que agradecerle también al club de ajedrez el que sea un evento en el que se apunten a la solidaridad, unos momentos tan difíciles como tenemos, en los que evidentemente la crisis económica nos está llegando a todas partes, una idea que surge de ello, el que el 20% de la participación se le done a una asociación, en esta ocasión a la asociación ACHIDI, bueno, pues también hay que comentarlo porque creo que es algo importante. Este evento es el evento más barato de ajedrez que se celebra en toda Andalucía, es el que más participación tiene y es el que consigue estar después de 34 años de funcionamiento. Y encima de que es barato, encima el 20% se lo cede a una asociación. Por tanto, vaya mi aplauso para todos ustedes, mi agradecimiento en nombre del pueblo de Chipiona, en nombre de todos los chipioneros y animaros para que el año que viene tengamos un Open, si cabe, mucho más grande que el que se ha celebrado este año. Muchísimas gracias a todos y disfrutemos de nuevo.